Muy buenas de nuevo, les saludamos desde el pabellón municipal de Deportes del Jaraque cuando están viendo la presentación del Celta Zorca, el campeón de Galicia, que va a buscar una plaza en las semifinales. Se va a enfrentar a otra de las revelaciones del torneo, el Unigirona, el equipo que quedó tercer clasificado en Cataluña. Ya tenemos un semifinalista, lo hemos visto, la exhibición del San Adrià frente a un bravísimo Torrelodones. Buscamos el segundo. Lo buscamos porque ya saben, nos gusta el baloncesto, nos gusta el baloncesto. Baloncesto. Poco más de 2 minutos y medio para que arranque este segundo partido de cuartos de final en el pabellón municipal de Deportes del Jaraque. Se lo estamos contando aquí en directo en Canal Fe. Antes les hemos llevado la victoria del San Adrià sobre Torrelodones. Primer semifinalista, por lo tanto, el actual subcampeón de España. Hoy buscamos, ahora buscamos el segundo semifinalista entre el choque entre el Celta Zorca y el Unigirona. Decíamos en la presentación que el Unigirona es una de las revelaciones, con Torrelodones probablemente, del torneo, aunque tiene una plantilla con gran potencial, pero como venía un poco de tapadillo, ¿no?, por ser el tercer clasificado de Cataluña, no se contaba demasiado con él. Cataluña, que tiene a sus tres equipos en estos cuartos y que vuelve a demostrar que es la gran potencia en lo que al baloncesto español de base femenino se refiere. Y atentos al Celta Zorca, que es el campeón de Galicia y que es un equipo que está invicto. No ha perdido ningún encuentro en lo que llevamos de torneo. Ganó sus tres partidos en el Grupo B, imponiéndose además con autoridad en dos de ellos, por 23 puntos al Pizzería Plaza y por 28 al Torrelodones. Sufrió bastante más, pero le ganó al campeón catalán, al Almeda, por 2 puntos. Y ayer en Punta Umbría se deshizo fácilmente en el partido de octavos de final del Ensino de Lugo, en el Derby gallego, por 88 a 60. Saben lo que les ha pasado a los equipos invictos en esta pista, ¿no? Que todos han perdido. Veremos a ver si el Celta Zorca es capaz de romper esa maldición. En principio, hoy parte como favorito. El Unigirona, pues el conjunto catalán, fue segundo en el Grupo D, en esa fase de grupos. Ganó de 30 al Perfumerías Avenida de Salamanca. Perdió de 6 con el Lorta Godella, con el campeón valenciano. Y le ganó de 11 a la Dareva de Tenerife, que era uno de los equipos también a tener muy en cuenta. Y ayer en Punta Umbría, en los partidos de octavos de final, venció al Multibásquet por 66 a 54. Así puede llevar 3 victorias y una sola derrota el conjunto que entrena Eloy Acebo. El Celta Zorca, por su parte, está en manos de Nacho Silva, que es el entrenador de las gallegas. Los árbitros, recuerden que hoy tenemos 3 árbitros por partido, como en la élite. Me parece una experiencia muy positiva, la verdad, la que ha llevado a cabo la Federación Andaluza y la Federación Española de Baloncesto, con apostar con que haya 3 árbitros también a partir de los cuartos de final. Son Jaime Gómez de Madrid, Juan Ramón Hurtado de Melilla y Javier Villanueva de Madrid. Ahí tienen ya los quintetos iniciales. El Celta, que no necesita presentación, con su clásica indumentaria celeste. Hemos visto a Ainhoa La Corzana con ese doble cero tan llamativo, que va a ser la titular en la posición de base. Vemos también con el dorsal número 14 a Raquel Carrera, que va a ser la pívot, la jugadora más alta del 5 galego. También en cancha con la dorsal número 13, Carla García, en este caso posición de alero. Y vamos a ir viendo en cuanto le podamos ver los dorsales, con la 4, Paula Rivas, que va a acompañar en el juego interior a Raquel Carrera, y completando el 5, pues va a aparecer, ahora hay un lanzamiento triple, completando el 5 decíamos Nerea Arambarri. Por parte de Girona, ahí está presente ya Nerea. Ahora vamos con el 5 de las catalanas, vamos a seguir este primer ataque de las gallegas. Ahí está precisamente La Corzana, penetra Ainhoa, no hay canasta, y el rebote para Laia Moya, que forma como titular junto a Julia Soler, Aina Martín, Berta Torroella, que ahora buscaba la canasta y a objeto de falta personal
y Fatou Cissé. Es decir que el Celta repite el 5 titular que formó ayer en el partido de octavos frente a Ensino, no así Girona, que ha introducido dos cambios. Aina Martín y Laia Moya aparecen como titulares, no lo son en relación al anterior partido, Paula René y Julia Casals. Transformó el primer tiro libre, el primer punto del partido, Berta Torroella, y de momento ahí se va a quedar porque falló el segundo, pero capturó el rebote Laia Moya, no pudo anotar sin embargo. Juega el Celta, Arambarri, circula por fuera el equipo gallego, ahora ya encontraron en el juego interior a Raquel Carrera, el lanzamiento no fue bueno, rebote para Uni Girona. Juega Aina Martín, ha dejado ya en manos de Julia Soler, Julia otra vez Aina, sigue Aina, dribla, lanzamiento de Aina, el tapón. Pero el rebote sigue siendo para el equipo de Girona, sin embargo ahora no consiguió anotar, bueno, imprecisiones en uno y otro lado, sale como puede Raquel Carrera, contragolpe del Celta y canasta para Ainhoa Lacorzana. 1-2 en este arranque de partido, nervioso arranque de partido, Torroella. Sigue Berta, ahora la bola para Laia Moya. Lanzamiento de Laia, no va a anotar, cerró el rebote Lacorzana. El pase para Carrera que venía de tráiler, no hay canasta, sí falta personal. Y animadita, ¿eh?, la hinchada del Celta, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 banderas nos han colocado aquí cerquita. Animando el campeón de Galicia a uno de los pocos equipos invictos que quedan en el torneo. El triple de Lacorzana se quedó corto, pero el balón sigue siendo Celtiña. Como tampoco es invicto, como que solo quedan dos. El Celta y el Canterbury Academy de Las Palmas, al que veremos esta tarde en otro partidazo frente al Movistar Estudiantes. Hay falta personal en la penetración de Raquel Carrera, que irá a la línea de tiros libres. Lanzamientos para Raquel Carrera, esta joven pívot, 16 añitos, natural de Orense. Transforma el primero. Segundo intento para Raquel Carrera, que ayer hizo 18 puntos frente a Ensino, fue junto con Cristina Freire, que con 19 fue la más anotadora de aquel partido, pues los dos pilares del Celta que se triunfó frente a las lucenses. De momento 4-1 para el Celta frente a Uni Girona, recupera la bola nuevamente el cuadro gallego, contragolpe y falta. Falta sobre Lacorzana, sobre Ainhoa. La falta es la tercera ya que comete Uni Girona. Y apenas llevamos 2 minutos y medio de partido. Carrera. Ahí buscaban a Lacorzana. No fue bueno el pase de Carla García, pero interceptó con el pie la defensora, así que a jugar nuevamente. Con 16 segundos en el reloj de 24. Ahora Fatou Cissé intentó recuperar la jugadora de Senegal, estuvo a punto de conseguirlo. Pero sigue siendo todavía la posesión celeste. Ahora con 14 segundos para ejecutar un ataque. Arambarri. Moviendo por fuera el Celta. Otra vez Arambarri. Finta, penetra. Se aproximó al aro, pero el lanzamiento no fue bueno. Y el rebote poderoso para Laia Moya. Falta personal. Falta personal del Celta. Segunda que comete el equipo gallego. Cuando juega Julio Soler, defendida por Arambarri. Sigue Julio Soler, Arambarri en la defensa. Ahora la que recibe es Torroella. Torroella va a lanzar. El tiro exterior, nada. No encontró la diana, no encontró el blanco. Juega el Celta, juega Lacorzana. Sale Lacorzana, todo potencia. Entrega para el triple liberado. No va el lanzamiento de Carla García,
Contragolpe ahora de Uni Girona. Buena transición, pero no la pudo convertir en canasta. Ni Julio Solernián ni Navartín. Ahora toca el contragolpe en el otro sentido. Sale la carrera Raquel Carrera. Carrera, el pase extra Arambarri. La Corzana, penetra la Corzana, Arambarri nuevamente. Allá va Arambarri y... A ver, que pita los árbitros, nada, balón perdido por el Celta. Balón perdido por el equipo de Nacho Silva. Jugará Uni Girona, que ha introducido ya un cambio. Ha entrado Paula Reñe. Y cambios en el equipo del Celta también. Se marcha Carla García, entra Lucía Fontela. Y el marcador que le está costando moverse, 1-4. Puntito de robarle ya 4 minutos al encuentro. Juega Aina, balón interior, el lanzamiento, no hay canasta, pero el rebote ofensivo es para René. Busca el triple, tampoco. Fissé buscaba el rebote. De momento no están encontrando ni Girona posibilidades de darle la bola a Fissé, que por físico, por altura, por envergadura de brazo, pues en teoría parece una buena opción. Ahí cerquita del tablero. Más cambios. Se marcha Arambarri. Y ha entrado Berta Rodríguez. Tiene que atarse el zapato Aina. Ahí está ya listo para que se pueda reanudar el juego. Entrega ya Aina para Julia Soler. Sube la bola Julia Soler. Aina. Aina Martín con la bola, buscando una compañera. Sigue Aina, el pase complicado, lo rescató Julio Soler. Interior ahora, recupera carrera para el Celta. Ese bote demasiado alto, traicionó ya la pívot, pero al final la sacó bien. La Corzana. Otra vez la Corzana, que amagó con el triple. Sigue la Corzana, penetra, carrera. Carrera, la Corzana, entre las dos están cocinando esta jugada y al final el tiro para que rebotee. Carrera. Otra vez. Carrera en la penetración, falta personal de Fatou Fissé. Dos tiros libres para Raquel Carrera. Habrá nuevo cambio en el Celta, entrará Cristina Freire. Ahí está Cristina, ya ingresando en pista. Se marchó Paula Rivas. Ecuador del primer cuarto. De momento le están costando arrancar a los dos equipos. Muy pocos puntos y menos canastas, porque casi todos son tiros libres, como este. Anota Raquel Carrera, que lleva 3 puntos, todos desde la personal. Va con el segundo. Este no lo acierta y el rebote para Laia Moya. Moya juega ya Uni Girona. En campo enemigo, en campo contrario. El balón que fueron de jugar en lo interior con Julia Casals. La conexión de las Julias no fue buena. Soler Casals, perdieron la bola. Juega Celta. Juega el campeón gallego. La Corzana, la bola para Freire. Otra vez la Corzana, penetra, deja para Freire. Freire. Berta Rodríguez a punto de perder, recupera carrera y que saca otra falta personal. Pues más tiros, porque Uni Girona está ya en el bonus. Se le está haciendo habitual el viaje, tiene que conocer bien la línea. A Raquel Carrera, que va a volver a lanzar tiros libres. Lleva 3 de 4. A ver qué hace con estos dos cuando hay cambio en Girona. Se marcha Julia Soler, entra otra Julia. Julia Jubanteni. Y tiros libres para Raquel Carrera. Este sí, dentro. 4 de 5. Para la jugadora interior del Celta Zorca. Y 5 de 6. Qué bueno para un equipo, qué importante para un equipo es tener una pívot que te meta los tiros libres. Porque normalmente suelen ser los juegos de muchas faltas y esta es la manera de aprovecharlo. Y tiempo muerto. Tiempo muerto de Uni Girona, tiempo muerto de Eloy Acedo.
porque su equipo no acaba de entrar en el partido. Está con un solo punto en 5 minutos y medio. Unión Girona está con un solo punto y Celta con 7. Tampoco es que Celta esté encontrando con facilidad el aro, porque ya hemos indicado que de esos 7 puntos, 5 son en los tiros libres. Pero bueno, ya tiene 6 puntos de ventaja, que en un partido teóricamente igualado como el que esperamos, puede empezar a ser un botín interesante. Les recuerdo que pueden comentar lo que quieran del partido, lo que les está pareciendo, su pronóstico para ver quién va a ser el semifinalista, si se atreven, quién va a ser el campeón, en Twitter, a través del hashtag AlmohadillaFEBJuniorF2018. Repito, el hashtag AlmohadillaFEBJuniorF2018 lo tienen ahí también, se ve impresionado en la imagen debajo de nuestro logo, del logo de Canal FEB. Sobre ese hashtag encontrarán pues todas las noticias, los reportajes, las fotos, los vídeos, las curiosidades que vayan colgando en la red social Twitter, tanto las federaciones, los equipos, los medios de comunicación, como los aficionados. Aficionados que se han vuelto a dar cita en buen número aquí en Aljaraque, aunque es mayor la hinchada del Celta. Juega Unión Girona. Juega Aina Martín. Ahí posteando, lanza Aina, no va a anotar. El rebote para el Celta. Juega la Corzana, carrera. Freire. Lara Otero, que ahí hace su primera aparición en el partido. Recupera el balón para Freire. Freire la levanta dentro. Canasta de Cristina Freire. 1-9. 8 arriba Celta. Juega Paula Reñé. Reñé la picaba ahí para Laia Moya, lanza. No hay canasta, pero al menos sí ha sacado la falta personal. Tendrá 2 tiros libres. Pues hay cambio en el Celta. Entra Noa Comesaña. Descanso para Raquel Carrera. Y un número 14 que se va al banquillo, un número 14 que va a lanzar tiros libres, en este caso el de Unión Girona, que es Laia Moya. A la pivote de 16 añitos. Allá va. Primero no. Pasado largo. Va con el segundo. Este tampoco. Y no está Unión Girona, ni mucho menos para desaprovechar tiros libres, cuando solo lleva un punto en 6 minutos y medio de juego. Ataca Celta. Juega Lucía Fontela. Vuelve a recibir Lucía Fontela. Penetra. Lanzamiento de Lucía corto. El rebote para Laia Moya. Juega Aina. Aina Martín. La defensa de Celta muy agresiva. Reñé. Aina nuevamente. Lanza de 3. Aina. Triple. Pues ahí está la primera canasta de Unión Girona en el partido, y además de valor triple, le lleva un poquito menos, 4-9 para las catalanas. El marcador para las viguesas, claro, digo que lleve menos para las catalanas después de ese triple. Va a postear ahí Comesaña, no a Comesaña con Aina Martín, lanza Comesaña, no anota. Freire buscaba el rebote, lo cerró. Ahora bien, Laia Moya. Juega nuevamente Aina Martín para Unión Girona. Allá va Aina buscando a Moya. Ya con problemas, el pase no era bueno. Recupera Celta, que ya monta el contragolpe. 3-1. Buscaban al final el lanzamiento. Bueno, le llegó la bola a Cristina Freire, que no desaprovechó la oportunidad. Se apoyó en el cristal y para adentro. 4-11, cuando ahora hay falta personal de Noa Comesaña. Además se marcha al banco. No, era Lucía Fontela. Lucía Fontela. Entra Lara Otero. Juega Aina Martín. Subiendo la bola para Unión Girona. Otra vez Aina. Organizando el ataque. Vuelve otra vez a Aina. No, no tiene claro, no tiene fluidez Unión Girona. Anteni, Aina, se le acaba el tiempo. Se la acabó.
Se le acabó el tiempo a Uni Girona, que no está encontrando con facilidad situaciones, ya no de tiro, sino de pase incluso, para mover la bola y mover la defensa de Uni de Celta, que hasta el momento está dándole el control del partido. El triple de Lara. De dos. Estaba pisando Lara Otero. La canasta es de 2. 4-13. Reñer. Jugantini, Reñer. No se atrevió con el triple. Finta, penetra. Sigue Reñer, personal en ataque de Cissé. Sí. De Fatou Cissé, que se quitó ahí de en medio a la jugadora que la estaba marcando. Error de la senegalesa. Y más cambios en Uni Girona, buscando un quinteto. Eloy Acedo, un quinteto que le dé el juego que necesita su equipo. También relevos en el Celta, que estamos viendo con una rotación muy amplia, que se utiliza además muy pronto. Otras cosas también para poder mantener esa intensidad defensiva que está mostrando el equipo gallego. Se tiene que sentar Cissé, claro, si es que ha cometido 3 faltas personales. Pues se va Fatou Cissé, que de momento no ha tenido un buen amanecer en el partido, aunque esto no es como empieza, sino como acaba. Juega Celta. Punto de perder el cuadro gallego. La bola le llega a Arambarri que penetra adentro. Canasta para Nere Arambarri. 4-15. Juega Julio Soler. Soler lanza de 3, se queda cortísima. El rebote, sin embargo, lo levantó Judith Nualar. No hay canasta. Nuevo intento triple. Ahora sí. De Merichel Castillo. Curioso, el Uni Girona no ha anotado una sola canasta de 2. Lleva 7 puntos, un tiro libre, 2 triples. Juega Celta. Bola para Lara. Lara. El interior. Ahí va a ser. Muchos problemas ahí, evidentemente, en esa jugada. Y al final, jugadoras por los suelos. Esto va a acabar en salto. Y la flechita para el Celta. Se metió Berto Rodríguez en un lío. Pero al menos su pelea valió para que su equipo retuviera el control del esférico. Juega Celta, juega Lara. ¡La ganó! ¡Vaya canastón de Lara Otero! Pues entre las 10 mejores canastas que hemos visto en lo que llevamos de torneo aquí en el Jaraque. Era dificilísimo anotar ahí. Lo hizo Lara Otero. Último segundo. Se acabó el primer cuarto. Nos vamos al primer intervalo, nos vamos al primer descanso de un partido que tiene dominado, controlado el Celta. Gana por 10 puntos, 7-17. Desde un gran trabajo defensivo que ha maniatado por completo al ataque del Uni Girona. Y después, bueno, pues los tiros libres a base de las faltas que ha forzado Raquel Carrera. Y alguna pincelada de calidad individual, como hemos visto en esta última acción de Lara Otero. En Uni Girona, pues muchas cosas fallando. Entre ellas, por ejemplo, Berta Torroella, que ayer hizo 23 puntos frente al multibásquet, anotando 3 triples, de un auténtico recital en punto hombría. Y que hoy, de momento, solo ha podido anotar desde el tiro libre. Solo un puntito. Muy bien sujeta por la defensa del Celta. Celta que presenta la habitual combinación, ¿no?, en este tipo de torneos, de jugadores de 18, 17 y alguna que otra de 16 años, como sucede también en el caso del Uni Girona, que no ha puesto en cancha todavía a Gerda Sirvikte, la lituana. Es otra jugadora extranjera junto con Fatou Cissé. Soler, Casal, Jugantini, Merichel Castillo y Nualar. Es el 5 de Uni Girona. Vemos a Arambarri, a la Corzana, a Lara Otero, a Carrera en el 5 del Celta. Esta Carrera precisamente para recuperar. La Corzana. La Corzana para Carrera. ¡Qué buena!
¡Qué canastón de Raquel Carrera! Eso no es nada fácil de hacer para una pívot. Recibir una bola en carrera, valga la redundancia, y realizar ese reverso es una acción técnica dificilísima para una jugadora alta. Y ahí lo ha hecho Raquel Carrera con una solvencia extraordinaria. Casals, el pase no fue bueno. Tocó en una jugadora del Celta, la posición sigue siendo para Luni Girona. Celta es que tiene los números muy chiquititos en los frontales de las camisetas. Así que hasta que vayamos viendo a las jugadoras, las vayamos conociendo, pues es complicado. El contragolpe ahora nuevamente del Celta, el tapón por parte de la defensa de Uni Girona. El contragolpe ahora es catalán. Pero no, no hay manera, no encuentran. Ahora sí se encontraron a Merichel para lanzar de tres libre. No va a anotar Moyá en el rebote ofensivo. Lo levanta y anota. Tapón fue antes de Judith Nualar. Y la canasta de Laia Moyá. La primera canasta de dos del Celta Vigo de Uni Girona en el partido. Ahí la pelea Carrera, va a ser salto y la flecha para el Celta. Teniendo suerte, como va cambiando la flecha cada cuarto, pues ahora vuelve a sonreír al Celta. Que va a introducir un cambio, va a entrar Mara. Mara Neira. Se sienta Nerea Arambarri. Juega Carrera, ahí otra vez el salto, pero esta vez las flechas para Uni Girona, claro. Ahí la cara de resignación que ha puesto Raquel Carrera, como diciendo, en esta ya sí que la perdemos. Juega Girona, Juantani, entrega ya para Merichel. Sube la bola Merichel Castillo, se apoya en Julia Soler. Soler para Moyá. Penetra Moyá, no hay canasta, el rebote, lo lucha Julio Soler, lo levanta y lo anota. Canasta para Julio Soler. 11-19. Parece que empieza a reaccionar, o por lo menos a encontrar el camino del aro, Uni Girona. Lara, la dejaron sola, no se atrevió con el triple. Lara se ha colocado en zona Uni Girona. Ahí sí va el triple del Celta y el triple. Triple para el Celta. Triple para Mara Neira. 11-22, doblando el cuadro gallego y ahora, claro. Merichel ahí se ha olvidado de la regla de los 8 segundos y la regla sigue vigente. Perdió la bola Uni Girona. Jugará el Celta. Se lo hará por medio de Lara Otero. Entrega ya para Ainhoa La Corzana. La Corzana, pues dejamos otra vez de lanzar al triple de Mara Neira. En esta ocasión no anotó. Juega Julia Soler para Uni Girona con problemas. Julia a punto de perder personal de Laia Otero. Personal de Laia Otero. La primera personal de este segundo cuarto. Más cambios en Girona. Se marcha Juantini. Vuelve Aina Martín. Vota ya Merichel. Moyá, bueno, ahora el corte de Julia Soler, no anotó sin embargo. Corre Otero, para Otero, entrega para La Corzana. La Corzana una mano para Carrera otra vez para Mara Neira. El pase forzado, pero al final lo rescata. Juega La Corzana, recupera Julia Soler para Uni Girona. Aina Martín, ahora buen pase para Moyá que estaba sola, canasta. Canasta de Laia Moyá, asistencia de Aina Martín. 13-22. Y más cambios, va a volver Lucía Fontela. Carrusel de cambio en los dos banquillos. Sigue en la zona de Girona. Tapón de Moyá sobre Mara Neira. Recupera Julia Soler al final la bola. Corre Uni Girona, corre Julia. Está pidiendo interior Moyá. Ahí está Moyá, se trabaja la canasta y dentro. Canasta de Laia Moyá, pues ahora quien va a pedir el tiempo muerto es Nacho Silva, el preparador del Celta Forca, preparador del equipo de Vigo, el preparador del campeón de Galicia, porque aunque su equipo sigue dominando con una distancia interesante, como pueden ser 7 puntos, 15-22, lo cierto es que el parcial último es favorable a Uni Girona, que ha reaccionado a partir de, sobre todo, bueno, pues de recuperar balones en defensa y poder correr el contragolpe o buscar en acciones cercanas al aro
a Laia Moya, la jovencísima, la pívot de 16 años. En el Celta, Raquel Carrera, con 7 puntos, sigue siendo la máxima anotadora del partido y del equipo vigués. Lo comentamos en Unigirona, lo acabamos de decir, con 6 es Laia Moya. Este campeonato de España que empezó el pasado domingo en 3 sedes, Huelva, junto a Umbría y Aljaraque, con 32 equipos en liza en esa fase de grupos. Después fueron quedando la mitad, 16, después nos quedamos con 8. Y hoy, cuando acabe la jornada, solo tendremos a 4, a los 4 semifinalistas. De momento ya está San Adrià entre los 4 mejores. Buscan acompañarle Unigirona o Celta Zorca. Se reanuda el juego tras el tiempo muerto. La presión ahora de Unigirona. Ahora la rompe bien el Celta. Fontela. El lanzamiento de Raquel Carrera dentro. Pues ya tiene 9 puntos Raquel Carrera, demostrando por qué es una de las jugadoras franquicias del combinado celeste. Julia Soler. Soler a punto de recuperar. Recupera Raquel Carrera, que además ha sacado la falta personal. La primera de Unigirona. Juega el Celta. La verdad que Raquel Carrera da gusto, ¿eh?, ver a una pívot tan alta y manejando bien la bola y el pase, aunque ahí al final ha perdido la posesión y le ha costado cara a su equipo, porque le ha costado la canasta de Merichel y además la falta personal, tiro libre adicional, por lo tanto, para la base de 17 años, Merichel Castillo. Volverá Carla García en el Celta. Se marcha Mara Neira, que comenzó el partido muy acertada con un triple, después no ha tenido tanta fortuna. Dos tiros libres para Aina Martín. El adicional para Aina Martín, que había sido la jugadora que anotó antes, no Merichel. Nueva falta personal. Le cae a Nualar. Jugará el Celta intentando presionar a todo campo, intentando recuperar bolas en terreno contrario. El equipo catalán nunca está mostrando en general solvencia el Celta a la hora de salir de esa presión. Juega el Celta. Bola para la Corzana, lanza, no va a anotar. Rebote largo que captura Julio Soler. Soler. Sigue Julio Soler. Bueno, ya se lo visó, ya se lo comió, pero al final no consiguió que el plato tuviera un buen condimento. No hubo canasta. Juega la Corzana. Allá va, saca fuera para García. La Corzana otra vez. Saca fuera el triple. Bueno, triple. Y además hay falta. El triple de Ainhoa La Corzana. Y hay falta personal, con lo cual habrá tiro libre adicional, o lo que es lo mismo. Puede haber jugada de 4 puntos para Ainhoa Corzana, la base sevillana del Celta. Anotó La Corzana, punto número 6. Ayer hizo 12 con 2 triples. Pues ya tiene la mitad del trabajo hecho. Aina Martín, personal. Personal de Carla García. Volverá Torroella, volverá Berta al campo. Se marcha Merichel Castillo. Y todo esto ya estamos en el Ecuador del segundo cuarto. 18 Unigirona, 28 Celta. Juega Aina Martín. Aina pide el bloqueo. Va a jugar ahora en esa continuación Nualar, pero no mira el aro. Él sí que lo hace Julia Soler, el triple pasadísimo. Y al final otro salto y la flechita indica que la posesión es para el Celta. Cuando va a haber cambio, entra Berta Rodríguez.
en el cuadro vigués. Descanso para Ainhoa La Corzana. Ahí está ya con la bola Berta, tratando de superar la presión de una Girona personal de Judith Nualar. Nuevo cambio, vuelve Arambarre. Bueno, entre cambios y personales, pues el juego no acaba de coger ritmo, el partido no acaba de coger ritmo. Nos hemos divertido bastante más en el anterior encuentro entre Torrelodones y San Adrià. Vamos a ver si Unigirona y Celta encuentran continuidad en su juego. Vaya lanzamiento ahora por elevación de García, no hubo canasta. Reboteó Unigirona, juega ya Aina Martín. Martín para Julio Soler, el pase. Ahora cintaba el triple, penetró, muy pasado, la llamó ya. Juega García, Carrera, Berta, Arambarri, Berta otra vez, Arambarri. Hay que empezar a mirar el aro, que se acaba el tiempo, perdió la bola Celta, contragolpe fácil para la canasta de Berta Torroella. Tres puntos para ella, 20-28. Juega Berta, García, Arambarri. Arambarri que pierde otro balón recuperado al cortar una línea de pase por parte de Unigirona. Juega Aina Martín, abre para Julia Soler. Taponazo de Raquel Carrera. Se le hizo de noche a Julia cuando penetró. Gran acción defensiva de la pívot del Celta. Marcha Nualar. Vuelve Casals y en el Celta vuelve Paula Rivas. Descanso para Cristina Freire. Y más cambios otra vez. La que quedaba por jugar, Sir Victor. La lituana entra en pista. Se marcha Julia Soler. Bueno, esto sacar de fondo está siendo un problema ahí para Unigirona. Moya. Moya, el reverso, a la primera no, a la segunda tampoco, pero si hay falta. Falta personal de Carla García. Que va a ser la tercera. Más cambios otra vez en Celta. Vuelve La Corzana. Se marcha Carla García con esas tres faltas. Y tiros libres para Laia Moya. Tiros libres para acercar un poquito en el marcador a Unigirona. Ahí va Laia, lanzamiento con la zurda, no va. Segundo intento para Laia Moya. Allá va, esto tampoco entra, el rebote poderosísimo para Raquel Carrera. Corre La Corzana, no hubo canasta de Ainhoa, sin falta personal. Dos tiros libres para la hispalense. La falta ha sido de Laia Moya precisamente. La tercera. Por eso va a volver a pista Fatou Cissé. Anota La Corzana. Siete puntos para ella. Va con el segundo. También lo deja dentro. Ocho puntos para Ainhoa La Corzana, 20-30. Y ahí está el cambio que anunciábamos. Vuelve Fatou Cissé. Se marcha Laia con esas tres faltas personales. Va a jugar Gerda. Entrega ya para Aina Martín. Sube la bola Aina. El bloqueo, pero sigue Aina botando. Mala señal cuando un pase bota tanto. Y es que no hay claridad en el ataque. Fatou Cissé, Aina. La perdieron. La perdió Unigirona y falta personal de Aina. Y además antideportiva. Personal antideportiva de Aina. Y volvemos a
a lo que comentábamos ayer. Hace bien el árbitro porque esa es la regla y además esas son las instrucciones que tienen los árbitros este año. Otra cosa es que ese sea el espíritu de la falta antideportiva. Es algo que tendrán que debatir este verano sobre si mantener este criterio o no. Pero tal y como está ahora mismo establecido, eso es antideportiva y acierta el colegiado en pitarla. Anota Raquel Carrera, que sigue sumando puntos desde el tiro libre. Ya lleva 11. 12 arriba para Celta, que además tiene la bola. Juega Berta, Berta para la Corzana. La Corzana, buen pase picado. Llega Raquel Carrera, que lo hace espléndido, ¿eh? Cuando tiene que jugar como su apellido indica. Esto es en carrera, lo hace espléndido. Tiene un gran control de su cuerpo, pese a ser una pívot grande. Anota Carrera, se marcha el Celta 20-34. Esto lo tenía que parar, lógicamente, Eloy Acedo, el técnico de Unigirona. Porque hasta el momento su equipo está atravesando el peor momento del partido y además no da avisos de reacción. Ha tenido ahí un amago, ¿no?, de remontado, de intentar la remontada. Pero el Celta ha puesto rápidamente las cosas en su sitio. Y además tiene una jugadora como Raquel Carrera que está dominando claramente las dos zonas, las dos pinturas. Y a partir de ahí, a partir de un buen pivo, se suelen construir los equipos campeones. Y el Celta cerca lo tiene. Así que, bueno, pues vayan apuntándolo también en sus pronósticos. Ya saben que pueden hacer en Twitter, en el hashtag AlmohadillaFebJuniorF2018. Se va a reanudar el juego. Estos 2 minutos 51 segundos que nos separan del descanso. Con el marcador de Unigirona 20, 34 para Celta. Jugará Gerda Sirbikite. Desde línea de fondo entrega ya para Aina Martín, que sube la bola. La base del Unigirona. Torroya. Aina no. Mira hasta dónde ha salido. Mira hasta dónde ha salido Raquel Carrera para cortar el pase. Se salió ahora la bandeja de dentro. Juega Aina Martín para Unigirona. Sigue Aina, va a parar. Ahí entrega el pase. Torroella, Aina de tres, el triple que no. Y el rebote controlado por el Celta, el rebote controlado por Berta. Juega Berta Rodríguez, entra ya para la Corzana. Se mantiene en esa defensa zonal, Unigirona. Berta de tres para romper la zona, no. Rebote largo, lo controla Torroella, no. Se lo quedó al final el Celta. Juega la Corzana, Raquel Carrera. Raquel que lanza dentro. Bueno, vaya máquina de jugar al baloncesto que es Raquel Carrera. Qué partido está haciendo, ¿eh? Lleva 15 puntos en 18 minutos. Tremendo. Sirviste, ahora buen balón para la primera canasta de Fatou Cissé, la senegalesa que se estrena. 22-36. Juega la Corzana. La Corzana, bueno, el pase, no pudo levantar la bola Paula Rebas. La bola para Unigirona. Más cambios en el equipo del Celta. Vuelve Mara, vuelve Freire. Y cambios también en Unigirona. Jugará Gerda, entrega ya para Aina Martín. Aina que se para, se toma su tiempo, gana espacio para poder maniobrar. Marca la jugada cabeza. A ver el sistema. Julia Soler ha estado tentada de romper el sistema y lanzar de tres. Sigue Julia Soler, penetra. La levantó pero no anotó. Buen rebote de Fatou Cissé. El lanzamiento tras el reverso de la jugadora de color ya no fue tan bueno. Y ahora juega la Corzana. La Corzana, buen balón encontró ahí en el tiro cómodo, 3 metros. Sin embargo no anotó Freire. Toca dar a Unigirona. Ahí va Aina Martín, penetra Aina Martín. Bueno, eso era dificilísimo, pero mira, no ha ido tampoco tan mal el tiro. Y el rebote otra vez para la Corzana. La Corzana invierte, está sola para lanzar de tres. Y el triple de Nerea Arambarri. 17 arriba Celta.
que a este paso pues va a liquidar el partido en la primera parte. Juega Julio Soler, la pide Fatou Cissé, ya recibe Cissé. Cissé postea, falta personal. Personal de Cissé, que se ha ido al suelo, pero no tiene ningún problema a la hora de levantarse y recuperarse. Volverán Nualar y Jubanteni. Bueno, y también Casals en el Girona, que prepara un triple cambio. Se marcha Julio Soler. Se marcha Laia Moya. Tiros libres para Fatou Cissé. Dentro el primero. Fatou de esas jugadoras que, por lo que hemos visto, no bota, sino que directamente lanza. Y además lo hace con acierto. 4 puntos para Fatou Cissé, que ahora se irá al banco. No, a ver, si se aclara en el cambio. Con 6 no puede jugar Unigirona. Con 6 no se puede jugar esto del baloncesto. Ahí está, en el cambio de Cissé para protegerla, imagino, en estos 20 segundos que quedan, para protegerla de faltas personales. Y como quedan 20 segundos, pues Nacho Silva, el entrenador del Celta Zorca, ha decidido pedir un tiempo muerto para preparar la que debe ser la última jugada de la primera mitad. Una primera mitad dominada claramente, ampliamente y de manera contundente por el Celta, que gana de 15 y que tiene la bola para incrementar incluso más esa diferencia. Un Celta que tiene en Raquel Carrera con 15 puntos a su máxima anotadora, luego aparece la Corzana con 8. En el equipo del Unigirona, 6 puntos tiene Aina Martín. Ya llaman los árbitros a capítulo a los entrenadores para que terminen el tiempo muerto. Mientras en la mesa de anotadoras vemos a Marina Lineros, jugadora que fue del Club Baloncesto Conquero, que llegó incluso a debutar en Liga Femenina. Hoy echando una mano con las estadísticas. Y es que también hay que agradecer el trabajo que hacen los federativos, los árbitros, los voluntarios, los auxiliares de mesa para este Campeonato Nacional de España, para este Campeonato de España Junior, quería decir. Se desarrolla sin ningún tipo de incidencia y la organización hasta el momento está siendo perfecta. Último ataque, en teoría, del primer tiempo para el Celta. No, no va a ser el último, porque va a haber 2 tiros libres para la Corzana y le van a quedar unos 15 segundos largos a Unigirona. Y por eso vuelve Laia, por eso vuelve Julio Soler. Pensando en ese, en teoría, último ataque también del primer tiempo. Aunque luego, esto es como todo, los entrenadores disponen, o mejor dicho, los entrenadores proponen y el baloncesto dispone. Tiros libres para Ainhoa La Corzana. Allá va La Corzana, lanza, dentro. 9 puntos para Ainhoa La Corzana. Una base también a seguir, ¿eh? Un físico poderoso, base alta. Y buena muñeca. 10 puntos para La Corzana. 24-41, 17 arriba Celta. Últimos 7 segundos. Juega Julia Soler, Soler a punto de perder. Nada, 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 nada. Queda un segundo cuando lo intenta la desesperada. Se acabó. Se acabó el partido en sus 2 primeros cuartos. Nos vamos al descanso con el marcador de Unigirona 24, Celta 41. Ha dominado claramente el cuadro vigués estos 2 primeros cuartos, con 2 jugadoras muy destacadas. Raquel Carrera, 15 puntos, 10 para Ainhoa La Corzana. Venga, nos tomamos un respirito, descansamos también, que nos hace falta. Nos vamos a vestuario también a refrescarnos, como hacen las jugadoras. Y enseguida regresamos desde el Pabellón Municipal de Deportes de Aljaraque con la segunda parte de este Unigirona 24, Celta Zorca 41. Baloncesto.
Pues ahí tienen la cuenta atrás, 40 segundos, 39, 38, lo que nos separa del arranque del partido en su segunda mitad. Al descanso, 24 para el Unigirona, 41 para el Celta. 17 puntos de ventaja que han marcado la diferencia entre un muy sólido conjunto gallego y un Unigirona que, bueno, ha ido de menos a más, pero claro, que la rémora del primer cuarto, donde solo anotó 7 puntos, fue tan grande que necesita mejorar mucho para meterse en el encuentro. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como se suele decir siempre, estos 5 primeros minutos del tercer cuarto son claves cuando se producen situaciones como esta, con gran diferencia en el marcador. Claves para el equipo que pierde, para intentar acercarse y creer que la remontada es posible. Claves para el equipo que gana, para no confiarse, no relajarse y seguir manteniendo el pie en el acelerador. De momento, el lanzamiento de Julio Soler no anota. El rebote para Paula Rivas, que juega ya con Carla García. García para La Corzana. Otra vez Carla, Ainhoa, La Corzana. La Corzana de tres, triple. De Ainhoa La Corzana, que lo está abordando en el día de hoy. 13 puntos, 2 triples para ella y 20 arriba Celta. Ahora bien, el pase de Aina Martín para la canasta de Fatou Cissé. 6 puntos para la senegalesa. Juega La Corzana. Carla García, Arambarri. Arambarri. Penetra Arambarri, otra vez Carla García. Carla deja para la Raquel Carrera, lanza Raquel Carrera. Bueno, canasta de Raquel Carrera, 17 puntos. No aflojan las dos estrellas del Celta. Entre las dos suman 30 puntos, o sea, más que el Unigirona entero. Cissé, Julia Soler, personal. Clara, de Arambarri, dejó la mano. Y el contacto lo vio el colegiado. Falta personal. La primera de Arambarri, de Nerea Arambarri. Fuera Berta Torrella desde la línea lateral. Bola para Julia Soler. Recibe Laia Moya, el triple de Julia Soler. No va, no va, no va. El rebote lo peleaba Cissé. Se lo quedó al final La Corzana, corre Celta. Ahí va La Corzana, personal antideportiva. Personal antideportiva de Aina Martín. Al interrumpir de esa forma la carrera de La Corzana. ¿Ve? Esta falta, por ejemplo, yo creo que está más cerca del espíritu de la norma, ¿no? Ha sido una falta quizás más dura y más clara de que se iba a interrumpir la carrera de la jugadora. No está de acuerdo, desde luego, Aina, que conversa con uno de los colegiados que se lo está explicando. Bueno, y Aina, claro, que se tiene que ir. Bueno, ahí está Aina, que se marcha muy enfadada. Se marcha Aina tras cometer ahora su segunda falta antideportiva. Así pues, descalificada. Iba a haber cambio, claro, que Unigirona tiene que meter a una jugadora. Bueno, de todo se aprende. Aina, cuando se le pase el enfado y reflexiones, sabrá que se ha equivocado. Sobre todo la manera de reaccionar, ¿no? Puedes no estar de acuerdo con lo que te han enseñado los árbitros, pero bueno, tienes que respetar esas decisiones. También hay que entender que la jugadora está caliente, está frustrada por cómo va el partido. Pero lo dicho, estas son experiencias para aprender y se aprende de todo. Incluso de situaciones como esta. Anota el primer tiro libre de La Corzana. Va con el segundo. También para adentro. 15 puntos La Corzana. 26-47, 21 arriba el Celta. Que juega ya nuevamente por medio de La Corzana. Arambarri. Arambarri, ahora no jugó en el pase. Interceptó Laia. No anota, pero sí hay falta personal. Sacado la falta personal. Que es la tercera de Paula Rivas.
Tiros libres para Laia. Allá va Laia aplicando esa muñeca zurda. Punto número 7 para ella. Este no lo anota y el rebote para Raquel Carrera, que entrena ya para la Corzana. La Corzana, el pase para Arambarri. Arambarri, García, la defensa ahí de Unigirona. Falta personal. Falta personal. Balón recuperado por Girona. No, así no lo ha perdido. Así que no lo ha perdido la bola. Parece que le habían señalado la falta a la propia García. Juega Merichel. Julia Soler. Soler, Merichel. Merichel, Laia. Laia penetra. Y mira, le ganó la acción a Raquel Carrera. No anotó la primera. Capturó su rebote. La sacó fuera para Torroella. Berta Torroella, Laia otra vez. Sigue Laia. Pero ahí se topó contra un muro. Mucho corazón, mucha voluntad, pero o sea, no fue una buena elección. Y ahora que bueno, el contragolpe del Celta. Y lo va a completar Raquel Carrera. 19 puntos ya para Raquel Carrera. Y como no la pare nadie, se va a ir hoy a los 30. Y la diferencia creciendo. 23 arriba Celta. Para Julia Soler. Soler. Continúa Soler. El lanzamiento, nada. Rebote para la Corzana. La Corzana, personal. Personal de Berta Torroella. Cambios en el Celta. Se marcha Arambarri, vuelve Berta. Y colocará la bola en juego Ainhoa La Corzana. En la camiseta lleva escrito Gervasín. Juega Carrera, Carrera para Laura García. Para Carla García, Carla, pasos. Le marcan pasos a Carla, que se va a sentar. Vuelve Lucía Fontala. Cambios también en Unigirona. Y el partido como que se nos ha caído un poquito. Se ha quedado ahí también cortado Unigirona, ¿no? Con la eliminación de Aina Martín. El triple de Laia que no entra. Contragolpe con la Corzana para Raquel Carrera. Ahora sí le marcan pasos. Ahora sí. Pero aún así corre muy bien, ¿eh?, para ser una vivo tan alta. Raquel. Jugador también a apuntar en la agenda, ¿eh?, de cara a posibilidades de un futuro profesional. Juega Julia Soler. Soler, el balón le buscaba a Cissé. La personal es de Paula Rivas. Personal de Paula Rivas. Que se va a marchar porque tiene 4. La protege su entrenador. Entra en pista Chris Freire. Juega Unigirona. Laia. Mira hasta dónde sale Raquel Carrera a defender. Es que no tiene ningún problema para defender las situaciones exteriores. Insisto, tomen nota de ese nombre. Raquel Carrera. Juega Julio Soler. Fatu Cissé, ahora que bien lo ha hecho. Votó, pero al final el lanzamiento no fue bueno. Pelea ahí, denodada con la Corzana. Salto y las flechitas para el Celta. Presión o el intento de presión de Unigirona a todo campo. Pero no, a la Corzana no se atreven a presionarla. Jugadora con muy buenos fundamentos de bote, pero es que además tiene un físico muy potente, con lo cual complicado de poder robarle un balón o meterle en apuros con esa presión. Tiro liberado para la Raquel Carrera, esta de nueva nota. El rebote lo cogió Fontela. Fontela se la dejó a la Corzana, que esta vez no anotó. Toca dar a Unigirona. No se atrevió a dar el paso a Cissé. Juega ahora Julio Soler. Soler, pero es que la penetración la inició demasiado lejos. Con lo cual, le dieron tiempo a los defensores a poder situarse en su camino. Y al final hubo falta personal.
Con esto llega el bonus el Celta, así que a partir de ahora habrá tiros libres. Juega Merichel. Merichel para Julio Soler. Soler se apoya en Laya. Laya penetra y la personal es de la Corzana. Es una base que puede defender por su cuerpo, por su físico, en posiciones interiores también. Otra jugadora también a meter en la agenda. Ya vamos teniendo unas cuantas de lo que estamos viendo en este campeonato de España. Y tiros libres para Laya. Anota Laya. Punto número 8 para ella. Máxima anotadora de su equipo del Uni Girona. La del partido es con 19, Raquel Carrera. Se dejó el segundo tiro libre, el rebote para la Corzana, corre la Corzana. Al final controló la bola, se la dio a Berta Rodríguez y hay falta personal. La falta personal de Merichel. Jugará Celta desde línea de fondo buscando una jugada para sorprender. Raquel Carrera, ahí se le echaron tres encima. Recupera la bola Uni Girona. Juega Fatou Cissé, que la ha dejado ya para Julia Soler. Sale Julia, botando la bola, buscando ahora una compañera. Balón interior para Laya. Laya, gana la línea de fondo. Lanzamiento a lo pasado dentro. Buena canasta de Laya. 10 puntitos para ella. Y el marcador redondo, 30-50. 20 arriba Celta. Juega Chris Freire. La Corzana. La Corzana para Raquel Carrera. Raquel se aproxima, lanza. No hay canasta, sin falta personal. Pues si es decisivo puede ser la cuarta. Vamos a ver qué marcan los colegiados. Pues sí, cuarta. Y mientras se ha quedado ahí, se le ha salido el zapato, parece, sí. Ahora se lo ata. Entrará Casals en pista. Entrará también Lara. Y la que se marcha es Laya. Y también aplausos para Lucía Fontela, que es la sustituida en el Celta. Tiros libres para Raquel Carrera, que tiene 16 años, ¿eh? Con ese físico tiene 16 años. 20 puntos para ella. Bueno, y no solo es el físico, ¿no? Sino estamos viendo que es una jugadora de muy buenos fundamentos, de calidad, de buena muñeca. Importantísimo lo que habíamos comentado, ¿no? Una pivot que saque faltas, transforme los tiros libres. Y ya va con 21 puntos, que son los mismos que tiene su equipo de ventaja. Ahora ya 22, una vez que sube el último tiro libre al luminoso del pabellón municipal de deportes del Jaraque. La instalación hogar del patronato municipal de deportes del Jaraque, del equipo de baloncesto que tiene el senior masculino a su máximo exponente. Llegó a jugar Liga EVA incluso. Ahora está en primera división nacional. Conjunto amarillo. La Corzana para Raquel Carrera. Raquel, bueno el pase. Ahora Berta penetra, lanza, muy pasado, reboteó sin embargo Freire. Pero se le acaba el tiempo al Celta, tiene que tirar la Corzana. Y el rebote es ofensivo para Berta. Ahora más calmada marca la Corzana la jugada número uno. El bloqueo de Raquel, el 2 para 2. Raquel ve que va para adentro y nada, falta personal de Julia Soler. Imparable, imparable Raquel Carrera en cuanto tiene la posibilidad de jugar ahí un bloqueo de continuación. Prácticamente imposible de defender con su movilidad, su rapidez y su corpulencia. Y más tiros libres para Raquel Carrera. 22 puntos ya para ella. Superando los 18 que hizo ayer frente al Encino. Y 23 para Raquel Carrera, que ahora se marcha al banco. Respirito para ella, se lo da Noa Comesaña. Aunque el respiro es para Uni Girona, que dice, bueno, por fin. Desde el banquillo no nos puede anotar, porque vaya tela la que nos está dando. Partidazo hoy de Raquel Carrera. Juega Merichel. Reñé nuevamente, la está pidiendo Julia Soler. Julia buscaba a Cissé, interceptó la defensa del Celta.
Juega la Corzana, la asistencia para Lara. Lara falló. Y el rebote para Reñé. Paula Reñé. Ahora se quedó sola para lanzar. Berta Torroya no anota, pero completó la acción su compañera. Para subir el punto 32 al Luminoso. 54 tiene el Celta. Para la Corzana. Berta. Lara. Lara. Vuelve la Corzana. Falta personal. Pues a la línea de tiros libres. La personal, aunque levantó el brazo una compañera, es de Julia Soler, que es la cuarta. Intentó Reñé que pasara por ella, pero el árbitro lo había visto claro. Más tiros libres para el Celta. Falla Ainhoa la Corzana. Segundo intento para ella. Ahí va la Corzana. No, pues es raro, ¿eh?, verla fallar dos tiros libres seguidos. Y la frustración de intentar recuperar esa bola tras esos dos fallos la ha llevado a cometer falta personal. La segunda de Ainhoa la Corzana. Y como está en el bonus también Celta, pues tendremos más tiros libres. En este caso va a ser Julia Soler la que visita la línea de personal. Ayer 13 puntos, un triple frente a Multibasket. Hoy de momento solo dos puntos para Julia Soler. Y ahí se va a quedar porque falló los dos tiros libres. El rebote, sin embargo, fue para Uni Girona. Vuelve a jugar Julia Soler. Balón interior para Fatou Cissé. Cissé baila sobre la pintura. ¡Qué bueno el reverso! ¡Qué gran acción ahí! De técnica individual de fundamentos de Fatou Cissé. 34-54. Problemas para Berta. Falta personal. Se la marcan. A ver, ¿a quién? Pues a Julia, que es la quinta eliminada. Pues quinta falta personal de Julia Soler. Entra otra Julia Cubantene. Eliminada Julia Soler. La segunda jugadora eliminada ya en el equipo del Uni Girona. Y aún nos queda un cuarto por delante. Y tiros libres para Berta Rodríguez. Allá va Berta. Dentro. Ya aparece en el acta. Primer puntito para Berta en el partido. Va con el segundo. Este lo falla. El rebote largo. Se lo queda Reñé para Uni Girona. Reñé, Torroya. Torroya está pidiendo Cissé. Penetra a Torroya. Ahora sí recibe Cissé. Finta la senegalesa. Ese pase era muy complicado. Al final la rescata Reñé. Reñé juega en tenis. Reñé lanza de tres. El triple que no va. El rebote. Se lo queda Cissé. Saca fuera para Torroya. Y a jugar nuevamente. Torroya, otra vez Cissé. Cissé, lanzamiento de Cissé. No, se salió de dentro. Tuvo mala suerte ahora la africana. Y reboteó Ainhoa la Corzana. Capturando ese rechazo defensivo. Juega Ainhoa. Otra vez marca la jugada de número uno. Pase bueno. Acabó rescatando Berta. Bueno, el cambio de dirección de Berta. Lanza, no va a anotar. El rebote ha sido ofensivo para Chris Freire. Freire, ahora finta. Nuevo pase sobre el corte de Lara Otero. No hay canasta, sí falta personal. Otros dos tiros libres. Están haciendo que este final de cuarto sea eterno. Tiros libres para Lara Otero. Va a ser 16 años. Y 4 puntos hoy de momento. Aún tiene la opción de ponerse con 5. Se nota este segundo tiro libre. Falló el primero. Allá va Lara. Este sí lo deja dentro. Punto número 5. El cambio en Celta. Se marcha Fontela. Vuelve Paula Rivas. 34-56. 22 arriba Celta. 22 abajo Uni Girona. Reñé, Guanteni, otra vez Reñé.
Buscaba el pase sobre Cissé, metió la mano interceptando Paula Rivas y juega ya el Celta en ataque por medio de La Corzana. Berta, Paula, La Corzana nuevamente, buscando ahí su situación interior para el lanzamiento de Freire, el tapón de Cissé. Juega Reñé. Reñé a una mano para Cubanteni. Cubanteni interior para Cissé. Cissé no va a anotar. Y el rebote sí que lo capturó ofensivamente Julia Casal. Sí la dejó dentro apoyándose en tabla. Los dos primeros puntos de Julia Casal en el partido. Entramos ya en el último minuto de cuarto. Ahora tapón de Reñé, aunque no pudo evitar pisar la línea antes de intentar que esa bola no se saliera. Jugará Celta con 12 segundos en el reloj de 24. Atacando el campeón gallego, La Corzana. La Corzana dio el corte de Irene Rodríguez, pero ahí se llevó un golpe y se ha podido hacer daño. Será al recibir en la mano, ¿no? Sí. Recibir el balón en la mano, algún dedo. Eso duele una enormidad. Esperemos que sea solo el simple golpe y que no haya una posible luxación, que parece que no. Pero es que eso duele un montón. Además luego se te va poniendo el dedo, que vamos, que parece que tienes un muslo de pollo en la mano. Se tiene que retirar Berta Rodríguez. Ha entrado otra vez Nerea Arambarri. Juega Uni Girona, lo hace por medio de Torroella. Torroella, balón interior para Cissé. Cissé, Torroella. Lanzamiento de Torroella, no va, el rebote se lucha por él de nuevamente y se lo va a quedar Reñé. Pero a punto de recuperar ahí La Corzana. Y le quedan 8 segundos al cuarto. Le quedan 8 segundos a Uni Girona para explotar este ataque. Reñé. Bueno, pues al final el triple. Nada, Niaro. La Corzana captura el rebote. 2 segundos. No, no le va a dar tiempo. No, está fuera. Está fuera del tiempo ese lanzamiento de Arambarri. Final del tercer cuarto con el marcador de Uni Girona 36-56 para el Celta 20 arriba. No solo no ha logrado remontar en esta continuación el equipo catalán, sino que se va con 3 puntos más de desventaja en relación a lo que marcaba el luminoso del pabellón municipal de deportes de Aljaraque al descanso. Así que apunten el nombre del Celta como el segundo semifinalista. Tendremos al San Adrià, al subcampeón de Cataluña y al Celta, al campeón de Galicia, en las semifinales. Y para esta tarde un programa muy pero que muy atractivo. A las 4 Básquet Almeda, mejor dicho, a las 4 no, es a las 6. A las 6 Básquet Almeda Unicaja Málaga. El campeón catalán contra el campeón andaluz. Y antes tendremos el encuentro entre el Canterbury Academy de Las Palmas, otro equipo que permanece invicto, campeón además de Canarias, frente al Movistar Estudiantes, el campeón de Madrid, que además cuenta con el aliciente de tener en sus filas a Andrea Hernán Gómez, la hermana de Willy Juancho Hernán Gómez, que se han dejado ver estos días por los pabellones de Huelva. Imaginamos que también acudirán esta tarde al Jaraque, los dos jugadores internacionales absolutos con la selección española y jugadores, ya lo saben, de la mejor liga del mundo, de la NBA, de la NBA, y como prefieren decirle ellos. Se reanuda el juego, último cuarto. Balón perdido por Uni Girona. Jugará el Celta. Lo hace ya por medio de Nerea Arambarri. Freire. La bola para Raquel Carrera, deja para Freire. Freire arma brazos de tres. No hay
anotación, pero sí falta personal. Dos tiros le dan al final. Entendió el árbitro que estaba pisando, pues dos tiros para Chris Freire. Nos faltará la quinta de Julia Soler, que se va también eliminada. Bueno, de Merichel, se va también eliminada, pues nada. Está siendo un día particularmente duro para Girona. A la pérdida del partido, pues está sumando pérdida de jugadoras. Y aunque bueno, es difícil disfrutar en pista, ¿no? Cuando pierdes de 20. Pero también han de pensar, han de ser positivas, han de ver el punto positivo de la situación. Y pensar que no todos los días se juega un campeonato de España, no todos los días se juega unos cuartos de final de un campeonato de España. Y bueno, pues intentar olvidarte del marcador y hacer el juego, hacer los sistemas y disfrutar con el baloncesto. Juega Celta. La bola la queda para Nerea Arambarri. Arambarri, el pase extra para ese lanzamiento en la esquina. No hay canasta, pero sí rebote ofensivo para Chris Freire y falta personal. Otra falta más de Unigirona, que se está empeñando en hacer falta tras falta, tras falta, tras falta, pero sin conseguir recuperar balones o interrumpir la dinámica ofensiva de su rival. Saque de fondo, viene a pedir la Fontela. Penetra Fontela, ahora no. Ahora no sacó ni la personal ni la canasta. Jugará Unigirona. Reñé. La defensa de Carla García, sigue Reñé. Bola para Torroella. Torroella pide interior Fisé. No, ahí no va a llegar Fisé. La dejó pasar Raquel Carrera, jugará Celta. Vuelve Juan Antonio a la pista en Unigirona. Y ya sube la bola Nerea Arambarri para el Celta, para el campeón galego. Juega Chris Freire, Nerea Arambarri. Raquel Carrera, quedó lo más bonito ahí con Cissé. Se salió de dentro el lanzamiento de Raquel Carrera, que una vez más le había ganado la partida a la senegalesa. Y juega René. Sigue René. El balón interior para el corte de Julia Casals. Y ahora muy buena canasta de Julia Casals. Aro pasado y apoyándose en tablero. Buen gesto técnico de Casals. Raquel Carrera abre para Arambarri. Arambarri mueve para Carla García. Hay falta personal. De Casals en la falta. Y otra vez a Girona, pues fíjense, con tres faltas en dos minutos de tiempo muerto. Tiempo muerto en la pista. Hoy estrenando los tres árbitros, ya lo tuvimos en el primer partido de cuartos de final. Y bueno, y estos árbitros, por cierto, son todos árbitros de ligas profesionales, ¿eh? Ya a partir de cuartos, árbitros de Liga LEB o que están en ese grupo selecto de aspirantes al ascenso a las ligas LEB. No es para menos, un campeonato de España Junior no es cualquier cosa. Y evidentemente hemos tenido un buen nivel de arbitraje en general, tanto en la fase de grupos como en los octavos. Y ahora se refuerza ese nivel de arbitraje con la presencia de árbitros pues un poco más curtidos y con mayor experiencia. Porque estos campeonatos también sirven para crear cantera de árbitros, ¿eh? No se crea. Todos los árbitros que puedan ver, por ejemplo, en Liga CB, pues empezaron dando sus pinitos en las canchas más inhóspitas que se puedan imaginar. Y fueron consolidando su trayectoria y entre ellos pasaron por campeonatos de España Junior. El tiempo muerto lo había pedido Celta, que tiene la bola. Juega ya Arambarri. Arambarri para Fontela. Fontela para Arambarri. A punto de recuperar Reñé. Sí. Recuperó Paula Reñé para Unigirona. Que por lo menos en estos últimos 8 minutos de torneo para ellas, pues va a intentar adecentar el luminoso. Y lo que comentábamos antes, jugar, divertirse, olvidarse del marcador. Juega Julia Casals. Casals para Gerta. Gerta a punto de perder. Perdió la lituana.
Contragolpe del Celta con Fontela. Fontela se salió de dentro. Estaba buscando como loca Lucía Fontela su primera canasta, pero no le ha acompañado la fortuna en esta acción, que claramente merecía esa canasta. Pero Gerda, la presión ahora de Celta. Bloqueo duro, durísimo de Gerda. René. Hay que parar el partido. Se ha quedado Lucía Fontela en la pista. Bloqueo fue legal pero duro. Y a ver si se ha hecho daño o no. Lucía Fontela. Lo dicho, partido accidentadísimo. Posiblemente es el golpe. Puede ser a la altura ahí de que deja un momentito sin respiración, pero bueno. Luego ya poco a poco va recuperando uno la normalidad. Esto es bloqueo duro, pero bloqueo legal, ¿eh? Estaba bien posicionada. Y por lo tanto un lance más del juego. Ya se levanta Lucía Fontela. Sí, parece el clásico golpe, ¿no? A la altura del estómago, que te deja un poco sin respiración. Y que es cuestión simplemente de dejar pasar ahí unos segundos para que te puedas ir recuperando. Se marcha Lucía Fontela momentáneamente. Y se reúne del juego con Reñé. Reñé, Jubanteni. Jubanteni, penetra Jubanteni, lanza, se apoya en tabla, no va a notar el rebote. Lo peleaba la propia Jubanteni, pero es para el Celta. Ahora bien. Ahora ha estado muy lista Reñé. Supo colocarse ahí para interrumpir la trayectoria de Raquel Carrera y hasta cometió pasos. Buena acción defensiva de Paula Reñé. La inteligencia de lectura de juego. Gerda, el pase para Cissé, la personal de Raquel Carrera. La segunda. Jubanteni lanza, tampoco. El rebote para Carla García. Entrega ya para Berta. Berta, Carla. Carla viene a pedirle a Chris Freire. Otra vez Berta. Al ataque largo en el equipo del Celta. Berta con problemas. Carla. Hay que mirar aro. Alan Barry lo hace de tres. No va el triple. Y el rebote al final se lo quedó Casals. Jubanteni, Cissé. Sigue Fatu Cissé. Va a buscar ahora a Reñé, el triple de Casals y el triple para Julia Casals. 7 puntos para ella, ha bajado de los 20 con esa canasta. 1 Girona, 41-58. García, Arambarri, Carrera. Ahí está otra vez ese duelo de pivots. La ayuda Arambarri. Arambarri penetra, falta personal de Gerda. Sirpicket, la lituana. Con esta llega el bonus. El Unigirona, así que a partir de ahora habrá tiros libres. Juega Raquel Carrera, buen pase ahí para Arambarri, circula Celta, encontraron sola para lanzar el triple a Carla García. No va a notar. El rebote para Casals. Y esta deja en manos ya de Paula Reñé. Jubanteni pedía el bloqueo de Cissé, pero no se ha entendido muy bien. Sale por el otro lado Jubanteni, no vale el tiro de Casals. Hay falta personal sobre Jubanteni. La personal de Berta, la primera. Volverá Nualar, Judith Nualar, a pista. Se marcha Fatou Cissé. Reñé, bola para Nualar. Jubanteni, Nualar penetra,
No fue bueno el lanzamiento. El rebote para Carla García. Arambarri. Sube la bola Nerea Arambarri. Ahí entrega para Raquel Carrera. Raquel Carrera, no. Perdió Arambarri. No hubo entendimiento ahí entre la pívot y la base. Jugará Unigirona. Estamos a punto de entrar en los últimos 5 minutos de partido. Con el ganador ya decidido, la única incógnita que nos queda por saber es por cuánto va a ser la diferencia. Ahora no tocó ni aro el triple de Gerda. Lucha Unigirona, lucha Casal desde el suelo, pero al final la entregó para Freire. Sale Chris Freire, no. La regala para Cuban Tenis. Momentos ahora de precisión y antideportiva. Antideportiva de Raquel Carrera. Claro, le está diciendo el árbitro que es que no pueden pasar ni una, que es que son las instrucciones que se han dado este año los árbitros. Todo ese tipo de faltas, digamos, la falta táctica, ¿no?, que se dice en fútbol, ¿no?, la falta para correr el contragolpe, le han dicho a los árbitros que tienen que castigarla como antideportiva. Y yo me repito, igual no es el espíritu de la norma, igual por antideportiva entendemos otra cosa. Bueno, pues que lo revisen este verano. Pero este año, esta temporada es así. Y lo saben los árbitros y lo deben saberlo. Las jugadoras en este caso. Anotó los dos tiros libres Julia Jugantini, que de esta manera aparecerá en el acta. Ha bajado a 15 Unigirona, que tiene además la bola. 43-58. Jugantini. Jugantini, el corte en la continuación. Al final no hubo canasta de Judith Nualar, pero capturó el rebote ofensivo Julia Casals y sacó falta personal, con lo cual irá a la línea de tiros libres. Ahí va Casals. El primero dentro. Buena aportación de Julia Casal con esos 8 puntos que lleva saliendo del banquillo. Va con el segundo. Este se salió y el rebote para Celta. El rebote se lo queda Carla García. Porque ya para Nerea Arambarri. 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 Circula Berta. Berta para Raquel Carrera. Falta personal. Levanta la mano Gerda. A ver si le cae la lituana o no. Sí. La jugadora báltica es la falta. Volverá Cissé. Se sienta Casals, que ha hecho un gran trabajo. Y por eso recibe esos aplausos del banquillo del Unigirona. Y en la línea de tiros libres, la maquinita de anotar tiros libres, Raquel Carrera. Debe llevar un porcentaje como 10 de 11 o algo así. Barbaridad. Sigue Raquel Carrera. Bueno, este se lo va a dejar, pero capturó el rebote ofensivo del Celta. La bola para Arambarri. Berta, Raquel Carrera, finta. Penetra. No, salió de dentro. Rebote para Cissé. Reñé. Sube la bola Paula Reñé, atravesando divisoria. Jugantini. Ahí está Julia Jugantini. Penetra, vaya tapón de Raquel Carrera. Impresionante. Contragolpe con Berta Rodríguez. Va a parar. Ahora el cambio de dirección, pero se regateó a sí misma, como se suele decir, ¿no? No precisó ahí en el control de la bola y la acabó perdiendo. Juega Jugantini. Jugantini para Reñé. Reñé para Nualar. Reñé nuevamente. El pase era para Nualar. Lo cortó la defensa del Celta. Jugará Unigirona desde línea de fondo. Con 11 segundos solo en este ataque. Cuando hay cambio, se marcha Reñé. Vuelve Mary Shell. Richel metió la mano ahí Raquel Carrera para que no recibiera a Cissé y no le hiciera la jugada de línea de fondo. Lo va a intentar de nuevo Merichel. No, ya no. Tiene que sacar fuera para Gerda. Gerda, ahora sí encontraron a Cissé. Cissé en ese duelo. Uy, se ha ido al suelo Cissé. Y le marcan falta personal a Raquel Carrera. Pues también cargada Raquel. Va a ser la cuarta igual. En efecto, cuarta. Cuarta de Raquel Carrera.
Irá a la línea de tiros libres Fatou Cissé, la senegalesa. Dentro. Punto número 11 para ella, máxima anotadora del Unigirona. Y ahí va también con la segunda, Unigirona. Hablo ya del primer equipo, que ha fichado a Laia Palau. Menudo fichajazo del conjunto catalán. Para Carla García. Carla, Arambarri, Berta, lanza de tres, Berta, no va. El rebote. Corre Unigirona, corre Jubanteni, tapón. Tapón de Berta y a la sala ya Arambarri. Otra vez Berta la carrera. Encuentra a Carla García, Berta. La jugada de Raquel Carrera, que vuelve a sacar otra falta personal y otra vez irá a la línea de tiros libres. Y hay que destacar el rol de Carla García, a los el número 13 del Celta, que sale de titular, pero que asume muy poco protagonismo en ataque, casi nunca mira el aro. Entiende que su rol es, bueno, pues ayudar a sus compañeras en la circulación, en el pase, en los rebotes. Eso me recuerda anoche un tuit que colgaba Dennis Rodman, en el que decía, conoce tu rol, y lo ilustraba con una fotografía de uno de sus partidos de la NBA con Chicago Bulls, y en el que salió una estadística sobreimpresionada de la televisión, en que se veía 0 puntos, 20 rebotes, ¿no? Eso es, conoce tu rol, ¿no? Pues también conoce su rol Carla García para el Celta. Y lo importante es el equipo y no las individualidades. Canasta de Berta Rodríguez. 46-61. Últimos dos minutos y medio para acabar el duelo. Este cruce, segundo cruce de cuartos de final, que nos va a dejar al Celta como semifinalista. El campeón de Galicia. Juega Merichel. Merichel Guerda finta el triple, lanza para aproximarse, pero el tiro no es bueno. Reboteo Berta. Arambarri. Carla García. García, el pase para Raquel. Raquel, la saca fuera. El triple que vuela, no va. El rebote poderoso para Raquel Carrera. Arambarri nuevamente con la bola. Berta. Ahora sí se atreve a mirar el aro Carla García. No tuvo suerte en el triple. Y al final van a marcar los colegiados. Pues nada, las flechitas. La flechita es para el Celta. Cuando ya ahora se marcha Raquel Carrera. Partidazo para la MVP del encuentro, para la MVP del Celta. 24 puntos para Raquel Carrera. Que habrá que mirar el tema de rebotes y faltas, para ver si ha llegado a las doble figuras o incluso al triple doble. Porque ha sacado muchísimas faltas. Así que a poco que haya estado atinada en la captura de los rechaces, estaremos hablando de una jugadora que ha hecho un triple doble, que no es nada fácil. En esto, da igual, sea jugadora o jugador. El último triple doble, que además me parece que es el primero de su carrera, lo acaba de realizar un tal Luka Doncic. Seguro que le suena, ¿verdad? Pues hoy Raquel Carrera ha podido realizar la misma hazaña. Habrá que mirar estadísticas después. Último minuto, 20 segundos. Juega Jubanteni. Jubanteni. Merichel. Merichel, Jubanteni. Penetra Jubanteni. Fatou Cissé. Penetra Cissé. Lanza Cissé. No anota. Jubanteni. Sí. Capturó el rebote ofensivo y anotó Jubanteni. Bueno, pues al final va a maquillar el marcador Unigirona, que ya solo pierde de 13. Cuando hemos entrado en el último minuto de partido. Uy, y balón perdido por Celta. No fue bueno el pase de hacia Paula Rivas. El pase había sido de Noa Comesaña. Jugará Unigirona. Va Gerda, Jubanteni. Jubanteni para Gerda, Gerda para Cissé. Cissé, la media vuelta, lanza. No, se quedó corto. El rebote para el Celta, ya juega ya Nerea Arambarri. Arambarri, se apoya en Paula Rivas, Berta Rodríguez. Ataque largo ahora en el Celta.
Carla. Carla para Arambarri, penetra Arambarri, lanza y no. Y el rebote para Cissé. Juega Merichel, Merichel para Nualar, Nualar venía ahí Jubanteni, dentro. Canasta de Julia Jubanteni. 6 puntos para ella, últimos segundos de partido. Juega Berta. Berta deja ya para Arambarri. Arambarri, se acabó. Se acabó el partido. El Celta lo ha conseguido. El Celta, el campeón gallego, se mete en semifinales. 50-61. Ganó por 11 el cuadro de Nacho Silva. Logró adecentar la derrota el conjunto de Loya Cedo, el Luni Girona. Aunque lo cierto es que este partido ha tenido menos emoción que el anterior, porque el Celta ha sido muy, pero que muy superior al Uni Girona, y simplemente ha sido posible, bueno, pues esos minutos finales que muchas veces mal se llaman minutos de la basura, pues han hecho que el partido pueda estar más apretado de lo que finalmente ha sido. 12 puntos, Fatu Cissé, la mejor en Uni Girona, las mejores en el Celta, 24 puntos Raquel Carrera, 15 puntos Ainhoa Lacorzana. Se acabó la jornada matinal en lo que a los partidos de cuartos de final se refiere. Por la tarde volvemos a las 4 con el Canterbury Academy y Movistar Estudiantes, y a las 6 con el encuentro entre el Básquet Almeda y el Unicaja de Málaga. Así que venga, váyanse a comer, duerman una siesta rápida si les da tiempo, pero aquí todos a las 4, que paso lista, que luego le pongo falta el que no esté. Nos vemos aquí en Canal FED. Seguimos con el Campeonato de España Junior Femenino desde Aljaraque. De momento, esto ha sido todo. Hasta la tarde. Baloncesto.